profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías. Él hará volver el primero.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero
los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Me dijo Daniel: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Me dijo Daniel: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está sellado.
6:10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerá como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Ah, temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del retro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima.
Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Thank you.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo de esta nueva tarde, agradeciendo a Dios por todas las gracias que Él nos ha proveído. Vamos a dar gracias, Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso. Te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que tú nos das, Señor, que tú nos controlas cada movimiento, cada acto, cada segundo, cada instante de cada movimiento, Señor. Hoy en esta tarde queremos nuevamente continuar con la lectura de tu glorioso mensaje, que no estaba para sabios encendidos para que conozcan, sino, oh Padre amado, estaba escondido para ellos, pero era revelado para los pequeñitos que quieran aprender, oh Padre. Y no estamos lecturando cualquier libro mitológico, sino un libro profético que es la Santa Biblia, oh Padre amado. Te damos muchas gracias hoy en esta tarde, al encontrarnos nuevamente en este compañerismo, lo que tú necesitas, oh Padre amado, te decimos que tú vengas en la escena, oh Padre, para que tú nos lleves a donde tenemos que ir, oh Padre amado. Eso es con la lectura de tu glorioso mensaje, Señor. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a continuar con este glorioso mensaje titulado Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de febrero del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 50 al 59. Cristo vive. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Oremos. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, quien nos amó con tal amor, amor eterno, al punto que tú entregaste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y, oh Dios, que su presencia aparezca aquí esta noche en su iglesia entre los creyentes. Si de casualidad pudiera haber un incrédulo sentado cerca, que puedan entonces ver las pruebas infalibles del Cristo resucitado. Y cuando se vayan a casa esta noche, que ellos puedan ser como aquellos que vinieron de Emaús en la primera mañana de resurrección, cuando todos los lirios estaban floreando y la fragancia de la rosa estaba en el aire en esa primera mañana de resurrección, y Cleofás y su amigo iban desanimados por el camino, tal como parece que todo el mundo va caminando esta noche. Oh Dios, alguien aparece y empieza a hablar de la palabra. ¿Cómo es que la Biblia tiene que cumplirse? Y, oh Espíritu Santo, oro esta noche que tú tomes esta palabra y la cumplas en esta noche a los ojos y oídos y corazones de esta audiencia que está en espera. Y una vez que tú lo metiste y cerraste las puertas, tú hiciste algo igual como lo habías hecho antes de tu crucifixión, y ellos reconocieron que eras tú. Después se fueron regocijando, diciendo, verdaderamente el Señor ha resucitado. Y permítenos esta noche, a medida que salimos de aquí, que tú hagas algo aquí esta noche igual como lo hiciste antes de tu crucifixión, que esta audiencia pueda saber que su fe en el Señor no es en vano. Ellos están confiando y que el Cristo resucitado haga las mismas cosas que Él prometió que haría y que hizo antes de que Él fuera crucificado. Y Él prometió que su iglesia continuaría las mismas obras hasta que Él regresara. Que así sea, por la palabra de Dios y la gloria de Cristo, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 52. Yo les prometí terminar temprano y lo lamento, pero permítanme decirles, si ustedes estuvieran parados aquí y sintiendo este maravilloso, maravilloso espíritu, yo he estado con ustedes, gentes en Phoenix, muchas veces y hemos tenido reuniones maravillosas, pero diré esto, solo confío que esto sea la misma unción cada noche mientras estemos aquí. Oh, es maravilloso. Simplemente parece que todos están bajo expectativa y algo está a punto de suceder. Ahora que Él bendiga. Ahora quiero que este se entienda cabalmente, que yo digo esto desde mi corazón. Yo no soy un sanador. Cualquiera sabe eso, ¿no es así? Yo no tengo nada con qué sanar a las personas. No hay nadie más en el mundo que sea un sanador. No hay medicina en el mundo que pueda sanar. Hay medicinas que puedan mantener limpio mientras Dios sana. Hay medicina que mata las infecciones. Hay doctores quienes pueden acomodar los huesos o extraer piezas que están muertas en el cuerpo, pero ellos no reclaman sanar.
Los doctores no reclaman ser sanadores en lo absoluto. Párrafo 53. Bueno, usted dice que qué pasa cuando uno tiene neumonía y le dan penicilina. Bueno, eso es como poner veneno para ratas. Solo son venenos que las ratas que están en ustedes, que no puede sanar los tejidos que se han destruido. Claro que no. Dios tiene que hacer eso, crear esas células de sangre y demás. Solo Dios puede sanar. Ahora, para poder formar a las personas, ¿cuántos de los que están aquí quieren que se ore por ustedes? Levanten sus manos donde quiera que se encuentren. No me interesa en dónde esté, solo levante sus manos. Muy bien, por todas partes. Ahora, si pueden creer, ahora corten todo lo que tengan del mundo exterior ahora. Y si ustedes creen que Jesucristo, el Hijo de Dios, está vivo esta noche, no allá arriba en el cielo, pero aquí en ustedes, en mí, en su iglesia, tratando de abrirse camino hacia los incrédulos a través de nosotros. Si ustedes creen eso con todo su corazón y lo aceptan de la misma manera, entonces yo creo que Cristo aparecerá aquí y sanará a los enfermos. Párrafo 54. Ahora, llamemos unas tarjetas de oración. Entre paréntesis, ¿cuántas repartieron? ¿100? ¿50? ¿100? Muy bien. Muy bien. Número uno, párese aquí. Se puede, si no puede, levante sus manos. Tarjeta de oración uno. Vamos a tener que formarlos. Miren su tarjeta de oración y vean quién la tiene. ¿Tiene usted la tarjeta de oración uno, mujer? Muy bien. Por aquí, dama, por favor. Número dos. Número dos. Número tres, levante su mano, por favor, a medida que los voy llamando. Si tiene número tres, levantaría su mano. ¿Quién tenga la tarjeta de oración número tres? Lo siento, hermana. Tres, cuatro. Muy bien, señor. Cinco, cinco. Usted, señor. Muy bien. Seis. ¿Quién tiene la tarjeta de oración seis? Seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. Ellos están formando la línea para que 11, 12, levantaría su mano a quien sea que tenga la tarjeta 12, la damita con la cual tiene usted el 12, hermana. Tarjeta de oración 12, oh, solo vaya 12. Tarjeta de oración 12, miren, pudiera ser, ¿tiene usted la tarjeta de oración, señor? ¿No es la 12? O si no, no, muy bien. Damita en la camilla, ¿tiene usted una tarjeta de oración? No, muy bien, no tiene que tener una, está bien, usted, muy bien. 12, 13, 14, algo debe estar muy mal. Muy bien, hasta allí va a estar bien entonces. Están allí entonces, muy bien. Mientras quizás ellos salieron y tal vez los podamos llamar de nuevo a unos cuantos minutos. Párrafo 55. Muy bien, ahora vamos. Ahora les voy a pedir a todos ustedes pequeñitos, por favor, ¿podrían ayudar? ¿Ayudarían al Señor Jesús esta noche? ¿Me ayudarían a mí? ¿Podría toda la iglesia solo tratar de mantenerse tan reverentes como les sea posible por unos momentos? Y quien sea que esté operando el micrófono, se le pudiera subir un poquito y ahora seamos muy reverentes, ahora solo por unos momentos, y veamos si nuestro Señor Jesús vendrá. ¿No sería maravilloso verlo a Él moviéndose entre esta audiencia? Ahora, ¿cuántos de los que están aquí no tienen tarjeta de oración y sin embargo quieren que Dios los sane? Levanten su mano. Oh, simplemente están por todos lados. Ahora, les diré algo. Si Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, ustedes miren hacia acá y crean, ¿cómo pudieran saber que Él los tocó a ustedes y no hubiese alguna forma en la que Él pudiera vindicarlo en respuesta? ¿Es eso correcto? Párrafo 56. Ahora, ¿qué es el Espíritu de Dios? Es algo que vive en usted y se mueve en usted. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Yo soy, entre paréntesis, la qué, la vid, vosotros, entre paréntesis, los qué, entre corchetes, la congregación responde, los pámpanos, la vid no lleva los frutos, ¿cierto? No, señor, ¿qué produce los frutos? Nuestros pámpanos. Cuando él estuvo aquí, él era un pámpano también de Dios, Dios estaba en él, pero ahora Dios está en nosotros y él es la vid. ¿Y qué hace la vid? Le suministra la energía a los pámpanos. ¿Es eso correcto? Y los pámpanos producen el fruto. Entonces sus manos, nuestras manos son sus manos, nuestros ojos son sus ojos, nuestra vida es su vida. Él pone su vida en nosotros. Nosotros vivimos la vida que él viviría si estuviera aquí en la tierra en forma física. Mientras el cuerpo está sentado a la diestra de Dios haciendo intercesión por nosotros por todo el tiempo. Oh, ¿no es hermoso? Eso simplemente derriba todos nuestros pequeños problemas de incredulidad, a mi parecer.
Eso simplemente lo hace tan real. Párrafo 57. Ahora miren, yo solo déjenme ver, hermano Mori, por favor. Ahora, de vuelta a esa línea, vamos a, somos desconocidos, todos nosotros somos desconocidos. ¿Cuántos saben que yo no los conozco, que no sé nada de ustedes? Veamos las manos levantándose por todas partes en la línea allí. Muy bien, pero hay alguien que sí los conoce. Ahora, si Dios en el cielo se manifestare él mismo de la misma manera, la mujer tiene la primavera, la primera. Venga aquí, dama, aquí está una mujer. Hasta donde yo sé, no conozco nada de esa mujer. Ella solo levantó su mano diciendo que yo no lo conocía. Yo nunca lo he visto en mi vida. Hasta donde sé, ella es una perfecta desconocida. Ella está parada aquí. ¿Quién pudiera ser ella una infiel? Ella pudiera ser una crítica, ella pudiera ser una cristiana, no lo sé, pudiera tener algo mal en ella, tal vez está parada aquí por otra cosa, pudiese estar parada por alguien más, pudiera estar parada aquí por ella misma, tal vez está enferma, pudiera estarlo, yo no los pudiera decir. Párrafo 59. Ahora, aquí está la posición. Ahora, si Cristo estuviera parado aquí, ahora, si la mujer está enferma, yo no lo sé. Si la mujer está enferma, si ella, Cristo estuvieran parados aquí, ella pudiera verlo a él en su cuerpo corporal. Y ella pudiera verlo a él y decirle, Señor Jesús, estoy enferma. ¿Me sanarás? Ahora, él no puede ir más allá de su palabra. Eso es cierto. Así que la única cosa que él pudiera hacer es referirse de nuevo a su palabra y decir, yo lo hice hace 1900 años. ¿Es verdad? Ahora, si usted estuviera parada aquí y si usted fuera una pecadora, ¿qué si la mujer es una pecadora y ha venido aquí para decir, Señor Jesús, quiero que tú me salves, me salvarás esta noche? ¿Qué diría él? Él no puede ir más de su palabra. Yo hice eso cuando dije, consumado es en el Calvario. ¿Cree usted eso? Sí, yo lo creo. Entonces, conforme lo ha creído, le sea hecho. Eso es correcto. Párrafo 59. Por último, todo lo de Dios. Ahora, solo piense esto. Todo lo de Dios es una obra terminada. Ha terminado todo. Sanidad, salvación, todo es una obra terminada, ya concluida. Ahora, lo único que es nuestra fe personal en esa obra terminada. Si acaso no es eso la Escritura, entonces no lo conozco. Esa es nuestra fe personal en una obra terminada. Ahora, nosotros sacamos las remuneraciones de su muerte en el Calvario por medio de nuestra fe personal en aquel por lo cual él murió. Él fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas estamos curados. Ahora Dios, primeramente él dijo eso en la Biblia. Eso lo debería concluir de una vez para siempre, pero no con Dios. Él dijo que pondría en la iglesia profetas, algunos con dones y demás para juntar a la iglesia, para perfeccionar a la iglesia y para mantenerlos a ustedes en armonía y amándose unos a otros y avanzando en fe, sabiendo que Él ha resucitado de los muertos, Él haría la misma cosa a través de su iglesia que hizo entonces. Entonces Él está obligado a esa palabra. ¿Eso es correcto? Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando el mensaje, Señores, quisiéramos ver a Jesús. Para continuar la lectura de este glorioso mensaje, hermana Reina, por favor, en los párrafos 60 al 69. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús, predicado el 26 de febrero del año 1957. Párrafo 60. Ahora. Si Cristo estuviera parado aquí hablando con ella, tomemos esto. Aquí está un cuadro. Hágalo de esta manera solo por un momento. Otra vez aquí está un cuadro como el de Samaria. Aquí está un hombre y una mujer. Ahora, esta es la primera vez que nos encontramos. Aquí está ella. Yo no la conozco. Ella no me conoce a mí. Y si ella nació en Phoenix y yo en Kentucky,
Nacimos separados por muchas millas y esta es la primera vez que nos conocemos. Miren, tomemos este cuadro ahora. Ahora Jesús estaba sentado allá y él caminó hasta él. Se sentó junto al pozo y la mujer llegó y sacó el agua. Y él empezó a hablar con ella. Y a medida que él le hablaba, él captó su espíritu. Y él dijo, encontró en donde estaba su problema. Él dijo, su problema era de adulterio. Así que él dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, tienes 5 maridos. Ella se dio cuenta que era la señal del Mesías. Eso es lo que ella dijo. Sabemos, entre paréntesis, nosotros los samaritanos, sabemos que cuando el Mesías venga, él hace estas cosas. Párrafo 61. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Veamos su mano. Bueno, entonces, si él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, ¿creen tanto así como los samaritanos creyeron? Seguro. Entonces, si él ha resucitado de los muertos, él sabrá para qué está esta mujer aquí. Ahora, solo un momento de oración, Padre Celestial. Ahora yo he hablado de tu palabra por un largo tiempo. Esta encantadora reunión en esta noche permite que esta sea la gran visitación de Phoenix. Permite que algunas de las cosas más grandes que alguna vez se hayan llevado a cabo sobre la faz de la tierra, que se manifiesten aquí en Phoenix. Concédelo, Señor. Y oro que simplemente esta noche, que el Espíritu Santo, nos damos cuenta que el hombre no puede hacer esto. No está en el hombre hacerlo, pero ruego que el Espíritu Santo venga. Y él mismo se dé a conocer para que la gente pueda saber que Cristo vive esta noche. Amén. Y oh Dios, esta audiencia y yo mismo nos rendimos, cada creyente, a ti, que puedas tú obrar a través de nosotros y en nosotros, para que nos manifiestes tu amor en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 62. Ahora, la única cosa que quiero que haga es que me responda cuando yo le hable. Ahora, usted es la primera persona en la plataforma. Solo para que el ungido comience, la unción, mejor dicho, comience. Y después comenzará a moverse en la audiencia. Solo para que usted le pueda tocar a él estando allá, donde sea que esté, tan pronto usted vea. Si usted lo ve trabajando. Ahora, esta mujer que está aquí, quien no me conoce y yo no la conozco a ella, yo no sé si es así o no. Muy bien. Si el Espíritu Santo viene y hace la misma cosa que el Señor Jesús haría si él estuviera parado aquí. Y usted sabe, yo ni siquiera tengo una educación primaria y no hay nada que yo pudiera hacer. Y si alguno del resto de ustedes quisiera venir y tomar mi lugar, es bienvenido. Son bienvenidos a hacerlo, ¿ven? Pero es una audiencia muy callada, ¿ven? Pero vea, nadie puede hacer esto más que el Espíritu Santo. Párrafo 63. Ahora, si hay un escéptico o un incrédulo sentado aquí cerca, ahora usted diría, bueno, fue hecho, pero a través de otro poder. Entonces, eso es exactamente lo que usted recibirá, ¿ven? Los fariseos dijeron lo mismo. Dijeron, ese es Belcebú, y ellos están en el infierno en esta noche, ¿ven? Natanael dijo, tú eres el Hijo de Dios, él está en la gloria esta noche, ¿amén? Simplemente depende cómo usted lo clasifica. Usted tiene que saber que fue sobrenatural. Ahora, al estar hablando con la dama y al mirarla, solo como un hermano. Ahora, por supuesto, ella está usando anteojos. Cualquiera puede ver eso. Si yo dijera, este hombre aquí está lisiado, me imagino que lo está. Él está sentado en una silla de ruedas. Y esta mujer pudiera estar paralizada o algo, yo no lo sé. Ella está acostada en una camilla. Usted diría, seguro, cualquiera puede ver eso. Esta mujer trae puestos unos anteojos,
Por supuesto, ella tiene mal los ojos o ha pasado de los 40 años y tienen que usar lentes para leer. Si usted pasa de los 40, pues sus globos oculares en realidad se tornan platos. Por tanto, tiene que usar anteojos de lectura. Párrafo 64. Pero yo no la conozco a ella. Pero ahora, si el Espíritu Santo se mueve y proclama a Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos, ahora, dama, si hubiese una cosa con la cual yo pudiera ayudarla, yo lo haría. Si fueran problemas financieros, si yo tuviera algo de dinero, se lo daría. Si fueran problemas domésticos, pudiera hablar con su esposo. Si usted estuviera casada, yo haría todo lo que pudiera hacer. Ahora, si es por sanidad, la única cosa que yo pudiera hacer sería orar por usted. Amén. Pero ahora, el Espíritu Santo puede ir más allá de mis límites. ¿Ven? El Espíritu Santo puede darle a conocer cuál es su actitud hacia usted. Él me puede hacer saber el motivo por el cual se encuentra usted aquí o algo, o lo que usted ha hecho, o quién es usted, o algo al respecto. ¿Es eso cierto? Muy bien. ¿Y si él lo hace, creerá usted en él? ¿Creerá la audiencia con todo su corazón? Ahora, solo mire para este lado mientras en la Biblia se dijo, míranos. Pedro y Juan dijeron, míranos. Y Elías dijo, si no tuviese respeto al rostro de Josafat aquí presente, no te mirara a ti ni te viera. Mire, es algo que le atrae la atención a usted, porque estos otros que están aquí orando, todos ellos son espíritus, ciertamente, y muchos enfermos. Párrafo 65. Pero usted está aquí por enfermedad y usted es una cristiana, entre paréntesis, eso es correcto. Una cristiana nacida de nuevo. Y yo veo que usted se está alejando de mí unos años hacia atrás y usted está sufriendo con alguna clase de condición nerviosa que le está provocando dolores de cabeza. Y de eso ya han pasado como 5 o 6 años que los ha presentado. Y usted tiene una clase de problemas en su espalda. Usted tiene un problema en la espalda y algo bajo el costado derecho. Es un problema de vesícula. Y la veo parada en alguna parte y alguien está orando por usted. Usted está muy débil, muy enferma con algo. Ese era yo y usted ha tenido cáncer. Y fue sanada del cáncer cuando yo estaba orando por usted. Eso es, así dice el Señor. Eso es verdad. ¿Es así? Oremos. Nuestro Padre Celestial, nos acercamos a ti en ese maravilloso, precioso nombre del Señor Jesús y con manos puestas sobre esta mujer, libradla, Señor, de todas sus aflicciones y enfermedades, que ella pueda quedar sana a partir de esta noche. Amén. Dios le bendiga, hermana. Tenga fe. Crea con todo el corazón. Párrafo 66. Somos desconocidos el uno al otro, me imagino. Sea muy reverente, solo un momento. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Ahora, si el Señor Jesús me deja saber por qué está usted aquí, ¿creerá en Él con todo su corazón? ¿Lo aceptará? Solo un momento. La damita sentada ya orando y llorando, con el pequeño saco rojo, sentada ya con sus manos levantadas, no llore más. Usted ha estado presentando hechizos donde se desmaya y parecido a colapsos. Si eso es cierto, levante sus manos. Eso es correcto. Todo ha terminado ahora. Ella tocó algo. Ella está a 30 pies, entre corchete 9 metros de distancia. ¿Es eso correcto? ¿Qué tocó ella? Al sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras enfermedades. ¿Ven? Sin tarjeta de oración, sin nada, solo estando sentada allí orando. Y yo vi como que alguien estaba pasando y me fijé, y era una mujer más joven que esta mujer, y me preguntaba en dónde estaba, y me fijé, y estaba viniendo de ese lugar allí, y allí está ella. Ahora, ¿creen ustedes? Él está aquí, la palabra de Dios está cumplida.
tengan fe en Dios. Párrafo 67. Ahora, damita, ciertamente yo no quisiera estar parado aquí como un engañador. Yo me quisiera parar aquí para tratar de ayudarla de alguna manera. Si el Señor Jesús me deja saber qué es lo que usted le quiere pedir, usted ha venido a pedirle algo a Él. Y si usted vino a pedirle algo y Él me lo deja saber, entonces Él responderá a través de mí. Ahora, si yo digo, damita, usted ha venido a pedirle algo a Jesús, usted lo va a recibir. Y la dejo que siga adelante. Usted tendría el derecho de dudar eso. Pero en el momento que Él venga y me diga algo que ha estado en su vida o algo del pasado que usted sabe que sucedió, entonces usted sabrá si eso es verdad o no. Entonces usted tendría fe para conocer que fue Dios, que no fue el hermano Branham. ¿La tendría? Usted está sufriendo con un tumor. Ese es un tumor. Y ese tumor está en su boca, en la parte izquierda de su mandíbula. Eso es, así dice el Espíritu. Eso es correcto. Nuestro Padre Celestial, imponiendo manos sobre la damita, yo pido que el enemigo sea quitado de ella y que ella sea sanada para la gloria de Dios. Amén, amén. Dios le bendiga, dama. Vaya creyendo. ¿Cree usted, dama, con todo su corazón? Párrafo 68. Ahora, sean muy reverentes, sigan orando. Ahora, ustedes se están portando de maravilla. Siéntense con Dios, solo siéntense con Dios. Estén muy callados, observen, por supuesto. Si ustedes sienten como darle alabanza a Él, claro, háganlo. Dios es un objeto de adoración y Dios quiere ser adorado, amén. Yo no los culpo, yo lo adoro a Él. Yo grito sus alabanzas a voz en cuello. Pero la dama que está parada aquí siendo una desconocida para mí y sin conocerla yo a ella, pero Dios sí y conoce todo con respecto a ella. Hay alguien aquí que está orando y yo puedo es la dama sentada a un lado de la dama allá. Tiene artritis. Eso es correcto. ¿Cree usted que Cristo la sanará, dama? Si puede creer, lo puede recibir. Amén. ¿Qué tocó ella? ¿Cree usted ahora? Párrafo 69, por último. Usted tiene algo mal en los pies. Es como el arco plano. Y usted está aquí porque quiere hacerme una pregunta. Y eso es, quiere que yo ore por alguien más. Y esa persona tiene como agua en los tejidos. Es hidropesía. Y esa persona no vive aquí, es en un lugar en lo alto donde sopla mucho el viento. Es en Lubbock, Texas. Eso es correcto. ¿Cree usted? Vaya y reciba exactamente lo que usted ha pedido en el nombre de Jesús. Hola. ¿Cree usted en Él? Yo no lo conozco, Señor, pero Dios sí lo conoce a usted. Hay algo mal en sus huesos. Es cáncer en los huesos. Eso es correcto. ¿Me cree que soy el profeta de Dios o su siervo? Señor Hatton, ese es su nombre. Vaya a casa y sea sanado en el nombre de Jesucristo. Sea completamente sano. Amén. Dios lo quiere. Sí, muy bien. Crean ahora. Muy bien. ¿Lo creen con todo el corazón? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando este glorioso mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de febrero del año 1957. Para continuar, hermana Rosalia, en los párrafos 70 al 79. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 70. Solo un momento. Oh, Él es maravilloso. ¿Qué piensa usted de ese problema cardíaco? ¿Cree que Dios lo sanará de eso? El hombre sentado justo allí. Ahora la dama con sus manos levantadas no tiene problemas del corazón. La dama tiene artritis.
y ella quiere ser sanada de eso también. Eso es correcto. ¿Es eso cierto? ¿Piensa usted que esa digestión lo va a dejar también? ¿Cree que Dios lo va a sanar? ¿Lo cree usted, Señor? ¿Cree que Dios lo sanará también? Sí, Señor. ¿Cree usted que Dios lo sanará de ese problema del corazón? Pongan sus manos uno sobre el otro por todo ese lugar, entonces. Nuestro Padre Celestial, el diablo ha sido expuesto y yo lo reprendo en el nombre del Señor Jesús. Que se vaya. Amén. Tenga fe. Solo quédese sentado allí con Dios. Ahora, no dude. Crea con todo su corazón. 71. Usted allí tiene un problema en la vesícula, orando. ¿No es así la dama sentada aquí mismo? Un problema con el hígado, la vesícula, una dama de color, con sus manos en el rostro. ¿Cree usted que Jesucristo, el Hijo de Dios, la sana? ¿Cree usted que Dios la pondrá bien y la sanará? ¿Lo cree? Usted es tan amable al punto que sus ojos también se van a mejorar. Si lo cree, usted tiene problemas en los ojos. ¿No es así? Si eso es correcto, levante su mano. Usted no trae anteojos, pero tiene problemas en los ojos. Pongan sus manos uno sobre el otro. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo, yo reprendo a ese enemigo. Y esta iglesia lo reprende. Que deje a esas mujeres y salga de ellas y que ellas sean sanadas. Amén. ¿Cree usted? Oh, vaya, esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan, que crean en Él. Párrafo 72. ¿Cree usted, dama, con todo el corazón? Oh, muy bien, tenga fe en Dios. Usted tiene muchas cosas que están mal. Tiene una ruptura, problema estomacal, nerviosismo, algo mal con su cadera. Eso es correcto. Por una caída. Se lastimó la cadera usted en una... Es una misionera, ¿correcto? Una misionera para las Indias, eso es correcto. Usted trajo a esta niñita aquí. ¿Usted quiere que yo ore por ella? ¿Por sus ojos? Eso es exactamente correcto. Un momentito. Continuamos. Continuando con el mensaje, quisiéramos, señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 72. ¿Cree usted, dama, todo el corazón? Oh, muy bien, tenga fe en Dios. Tiene muchas cosas que están mal. Tiene una ruptura, problema estomacal, nerviosismo, algo mal con su cadera, eso es correcto. Por una caída se lastimó la cadera. Usted es una misionera, ¿correcto? Una misionera para las Indias, eso es correcto. Usted trajo a esta niñita aquí. Usted quiere que yo ore por ella, por sus ojos. Eso es exactamente. Si eso es correcto, le va a... Usted lo contó. Ustedes vieron lo que sucedió a ella antes de llegarla. Ella tenía los ojos cruzados cuando subió aquí. Antes aún de que yo orara por ella, sus ojos se le enderezaron. Mira, querida, allí están sus ojos. Mira aquí, cariño. Tan perfectamente normales, sin tan siquiera haber orado por eso. El Espíritu Santo está aquí. Amén. Siga su camino regocijándose en el nombre de Jesús. Que ella reciba lo que ha pedido. Amén. Dios le bendiga. Usted adoptó a esa criatura. Cree ahora. Eso es correcto. Usted la adoptó, ¿ven? Sí, señora. Oh, qué maravilloso. ¿Cree usted, dama? Yo no puedo sanarla, pero Dios puede sanar la tuberculosis. ¿Cree usted que Él puede?
¿Cómo supe quién era usted o con respecto a usted? Dios lo sabe, ¿verdad que sí? Seguro, yo me levantaría y tomaría el viejo catre y me iría a casa. Creyera en Dios y sería sanado. ¿Amén? ¿Cree usted, ama? ¿Cree que Dios la sanará de ese problema espiritual? ¿Que se le pondrá bien? Váyase a casa y coma lo que usted quiera. En el nombre de Jesucristo, que ella reciba su sanidad. Amén. Tenga fe y crea. Párrafo 73. Bueno, la querida dama está haciendo un esfuerzo allá por levantarse para... Allí está, de pie, alabemos al Señor. ¿Cree usted, mi hermano, que Dios lo va a sanar? En el nombre del Señor Jesús, que pueda recibir su sanidad. Amén. Vaya dándole gracias a Dios. Damita, ¿cree usted que Dios la sanará de artritis, que se pondrá bien? Baje de la plataforma simplemente regocijándose y diciendo, ¡gloria a Dios! ¿Cuántos de los que están aquí creerán en este momento que Dios sanará a toda la audiencia y que se pondrá bien? Dios puede hacer todas las cosas. ¿Cree usted? ¡Oh, qué tiempo tan maravilloso! ¿Se dan cuenta que cuántos creen que ese es el Señor Jesucristo que está permitiendo esto? Entonces, de manera unánime, con un gran tiempo, el Espíritu Santo puede sanar a cada persona que está aquí. ¿Lo creen ustedes? Solo pongan las manos sobre el otro y oren. Todos ustedes juntos. Vengan, hermanas, para que podamos orar por ustedes. Eso está bien. Por una oración de fe. Dios lo levantará. Presencia del Santo confirmando la palabra Jesucristo es el de ayer o los siglos. Párrafo 74. Oh Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesús, condenamos toda enfermedad, toda dolencia y todos los poderes del diablo, y yo reprendo al diablo, que él pueda salir de estas personas ahora mismo. Sal de ellos y nunca los vuelvas a molestar más. En el nombre de Jesucristo. Eso está bien. ¿Están ustedes convencidos? Miren, en este momento el Espíritu Santo me está diciendo que me detenga en este momento y que haga un llamamiento al altar. Ahora mismo, en este momento, mientras su Espíritu se está moviendo, estos son los días de la Biblia. Este es el Espíritu Santo, más allá de cualquier sombra de duda. Quiero que cada persona quiera aceptar a Cristo como su Salvador, que venga aquí solo un minuto. Denle a esta gente esta oportunidad. ¿Vendrán? Quiero estrecharles la mano y encontrarlos aquí. Vengan ahora, caminemos justo por aquí. Vengan para acá, levántense de sus asientos. Quiero ofrecer una oración junto con ustedes. Vengan para acá. Cada pecador que quiera venir, vaya moviéndose por aquí ahora. Eso está bien. Párrafo. Eso está bien. Párrafo 75. Ven para acá, hijo. Dios te bendiga, mi muchacho. Quiero que Dios te haga cada cosita que debieras de ser. Dios te bendiga, joven. ¿Vendrá, Señor? Eso está bien. Venga para acá. Venga. Ahora denle el tiempo para que pueda venir de los balcones. Baje directamente. ¿Quiere traer a ese hombre para acá? Muy bien, traiga. Eso es bueno. Sí, papá. Que por culpa de la mano, pero de Dios, de aquí y aquí. Dios le bendiga, mi hermano. Diga, mi hermano. Solo párense aquí. Oren. Dios le bendiga, jovencita. Eso está bien. No se avergüencen de él. Eso es lo mejor que han dicho. Muchacha. Párense aquí solo. Mientras tenemos oración. Dios le bendiga, mi hermano. Hispana. Que Dios le conceda lo que ha pedido. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, venga aquí, Señor, Dios le bendiga, Madre, el Señor le bendiga, mi hermano, le dé el bautismo del Espíritu Santo aún en esta noche, tal como soy buscando paz en mí, desdicha y mal de danza. Cristo grande siento en mí, Cordero de Dios, dígale al hombre que está aquí, no se vaya. Eso es correcto, hermano. Venga para acá, venga directamente. Desdicha y mal vienes, porque tú has prometido, yo creo. Entre paréntesis, ¿no vendrá alguien más ahora aquí? Heme aquí, toda oposición a ti.
Oh Cordero de Dios, heme aquí, aquí. Párrafo 76. ¿Hay alguien más que quiera venir ahora para la oración mientras estamos esperando solo un momento más? El Espíritu Santo está hablando. Miren, amigos, el mismísimo Cristo sobrenatural está aquí ahora. ¿Entienden lo que significa ser guiados del Espíritu? Miren a todos los pecadores que se han derramado alrededor del altar. ¿Ven? Ellos están conscientes. El Espíritu Santo está aquí. Ellos saben eso. Sencillamente lo que me dice lo que está ahí. Haz un llamado al altar ahora mismo. Tengo a unos aquí que van a venir. Y yo me detuve allí mismo y lo hice. ¿Vieron que se llevaron la camilla donde estaba la dama? Ahora, el mismo Dios que ustedes están aceptando es el mismo que ustedes están creyendo para Dios le bendiga a ustedes. Oh, qué tiempo tan maravilloso, un tiempo maravilloso, el Espíritu Santo entrando. Párrafo 17. ¿Pudiera venir acá, para acá, querida hermana? Solo me gustaría estrechar su mano y pedirle a Dios que la bendiga mientras estamos todos parados aquí para orar. Dios le bendiga, mi hermana querida. Dios le bendiga, mi hermanita. Que Él simplemente le bendiga ricamente. Las hermanitas hispanas que están aquí, Dios le bendiga, hermanita. Y las damitas aquí, Dios sea con usted, querida hermana. Solo quiero tocar su mano, mientras yo sé que Él está aquí. Dios le bendiga, querida hermana, que su espíritu esté sobre usted. Ahora, ¿no es maravilloso saber que el Señor Jesús está aquí? ¿Saben algo? Lejos allá, en los viejos países, lejos allá donde ni siquiera saben lo que es un periódico, el Espíritu Santo trabaja igual con esas personas allá. Y tienen las mismas acciones que tienen ustedes aquí. Solo piensen que Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que nos va a llevar al cielo, está aquí ahora. Ese es su espíritu moviéndose a través de nosotros. Usted dice, hermano Branham, nunca había visto algo como eso. Bueno, esa es la misma cosa que está obrando usted. Ese es el Espíritu Santo. Párrafo 78. Estas damitas que están paradas aquí, hombres jóvenes, este tiempo pasado llorando. Ustedes no saben cómo agrada eso al Espíritu Santo. Eso es maravilloso. Ahora inclinamos para orar. Ahora, ustedes que están viviendo, quiero citarles una escritura. A ustedes, damitas, y a ustedes mayores, y a todos juntos, la Biblia dice esto. ¿Saben lo que ustedes son esta noche? Ustedes son regalos de amor de Dios para Cristo. Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí si el Padre no le trajere primero. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Eso es lo que ustedes han hecho esta noche. Ustedes han pasado, al venir aquí para aceptar a Cristo, ustedes han pasado de muerte a vida. Ahora, si ustedes confían que soy el siervo de Dios, si me creen que soy de Dios, eso es justo lo que ha pasado con ustedes. Ahora les voy a citar la escritura. Esto es lo que Jesús dijo. El que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Piénsenlo. Jesús dijo eso. Por último, para usted. Miren, solo piensen en las damitas en la ciudad esta noche. Piensen en los hombres ancianos en la ciudad. Las mujeres de mediana edad y los hombres esta noche que no tienen la oportunidad que ustedes han tenido. Dios los envió aquí, se ha manifestado a sí mismo delante de ustedes. Y ustedes, con un corazón quebrantado, han venido alrededor del altar llorando. ¿Qué son ustedes? Ustedes son los regalos de amor de Dios, del Dios Todopoderoso, que Él ha escogido y entregado a Jesucristo esta noche. Y Jesús los ama tanto a ustedes, que Él dijo, ningún hombre los arrebatará de mi mano. Ellos son míos, yo los resucitaré en el día final. Dios prometió eso, cada uno de ustedes. Ustedes tienen vida porque están parados aquí delante de esta audiencia, atestiguando que ustedes lo han creído y aceptado. Ahora, ustedes que han venido aquí esta noche, cada uno de ustedes que están alrededor del altar y que creerán y tomarán a Jesús como su Salvador, y lo creerán. Y en la presencia ahora, ustedes confían en mis palabras. Confíen en mí si pueden, para el discernimiento. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios les bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana,
Estados Unidos, el día 26 de febrero del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 80 y concluiremos con este glorioso mensaje. Párrafo 80. Como la damita sentada allí con el problema femenino, justo entonces sanó. Muy bien. ¿Lo cree usted? ¿Cree que Dios la sanó? Si es así, usted, eso es correcto. Puede obtenerlo. Amén. Todo ha terminado, dama, sentada allí orando. Todo ha terminado. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿No tiene una tarjeta de oración? No, no, usted no necesita una. Mire, usted de todas maneras está sanada. Amén. ¿Pueden verlo? Ahora usted sabe que hay algo aquí que me dice eso. ¿Es correcto? Márquelo. Vean qué tan infalible es. Ahora, el mismo Señor Jesús está aquí para decir esto. Si ustedes lo aceptan a Él esta noche como su Salvador y le piden que perdone todos sus pecados. Ahora, vean, ustedes no hubieran venido peor ustedes mismos. Algo está sucediendo. Usted dice, hermano Branja, ¿qué tengo que hacer ahora? Nada, solo sea agradecido. Ve, mire, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Y nadie puede venir si mi Padre no lo trajere primero. Párrafo 81. Ahora, ¿cuántos de ustedes que están aquí, que están parados aquí, que se han arrepentido, que están dispuestos a decir, he terminado con mis pecados y a partir de esta noche, con la gracia de Dios, viviré para Jesucristo? ¿Podrían levantar su mano parados allí alrededor del altar? He terminado con el pecado. Yo acepto a Cristo como mi Salvador. Dios le bendiga. Maravilloso. Ahora, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y los santos ángeles. ¿Es esa palabra verdad? Entonces, ¿qué acaba de suceder? Cuando ustedes hicieron su confesión, Cristo puso sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Usted ya no puede perecer y Él lo resucitará en el día postrero. Ahora, ¿no están felices por eso? Ahora inclinemos nuestros rostros y démosle a Él las gracias y alabémosle por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora todo el resto de los cristianos oren por estos que están aquí, que acaban de venir a aceptar a Cristo. Y yo creo que Dios les dará el Espíritu Santo justo allí donde están parados. Yo en verdad lo creo, que Dios les dará el Espíritu Santo aquí mismo también. Muy bien, hermanos ministros, acérquense un poquito ahora aquí cerca. Queremos ver a Dios hacer una gran cosa aquí. Párrafo 82. ¿Acaso no les encantaría tener este sentir de que todo este gran Espíritu Santo que está aquí ahora simplemente sabe todo sobre usted y se lo está diciendo en su corazón? ¡Maravilloso! ¿Acaso no les encantaría que Él hiciera su morada con un gran bautismo y entrara a sus corazones y simplemente hacerlos tan felices y alegres y darles el poder para vencer las cosas del mundo? ¿Acaso no les gustaría a todos ustedes recibir eso aquí donde están parados, cada uno de ustedes? ¿Les gustaría tener el Espíritu Santo? Levanten sus manos, cada uno de ustedes aquí alrededor de este. ¿Qué les gustaría ahora? Él está aquí para dárselos. Miren ustedes, pensaron, creyeron en Él. Ustedes han pasado de muerte a vida, pero ahora ustedes necesitan el bautismo del Espíritu Santo para que les dé poder, para vencer y para que grandes cosas se lleven a cabo. Y solo observen lo que sucederá esta semana durante el avivamiento y la siguiente semana. ¡Oh, yo creo que Dios va a hacer cosas maravillosas! ¿No lo creen ustedes, iglesia? Párrafo 83. Ahora, solo vengan e inclinemos nuestros rostros ahora y démosle a Dios la alabanza. Por todas partes ahora, nuestro Padre Celestial, con un corazón que está simplemente sacudiéndose de gozo, con algo dentro de mí que me está haciendo saber que esto es tan agradable a ti. Tú has descendido y estás pasando por esas filas de arriba abajo, por los pasillos sanando a las personas, y ahora tú has hecho más que eso. Tú has traído a la gente de muerte a vida. Ha habido una resurrección. Estos pecadores que estuvieron una vez alejados, afuera en el mundo, sin esperanza, sin Dios, y esta noche por el mover del Espíritu Santo los ha vivificado, y ellos han cobrado vida y se dieron prisa hasta el altar. Yo les he estrechado la mano al estar ellos parados aquí, y les he citado tu palabra infalible, la cual cielos y tierra pasarán, pero tu palabra nunca pasará.
Párrafo 84. Y a medida que veo el rostro de este joven y del anciano y a los de la mediana edad, muchachitas y damitas y jovencitos y hombres ancianos y mujeres ancianas, a medida que están parados aquí, unos de ellos están viniendo por el pasillo simplemente sacudiéndose bajo convicción. ¡Oh, gran Espíritu Santo! ¡Este gran tremendo poder de tu presencia! Ellos te han aceptado como su Salvador. Ahora ruego, Dios, que tú hagas descender un gran poder del cielo y que ancles en sus almas el bautismo del Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Solo permite que algo suceda ahora, que nazca un nuevo bebé en unción, un poder caiga sobre sus corazones en este momento. Y que el Espíritu Santo establezca este lugar para gloria y sacudimiento y glorificando y magnificando a Dios. Concédelo, Señor. Oh, escucha la oración de tu siervo. Escúchame, Señor, mientras oro a ti. Y concede estas bendiciones. Párrafo 85. Ahora mantengan sus manos levantadas del aire. Levanten sus manos. Alábenle a Él ahora. Yo te alabaré. Solo levanten sus manos. Digan gracias, Señor. Ahora eso es. Eso es. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Alabado sea el Cordero por pecadores inmolado. Denle la gloria a Él, toda la gente. Porque su sangre ha lavado toda mancha. Ahora, ustedes que están aquí alrededor del altar, ustedes acaban de venir a Cristo. Cántenlo ahora conmigo y vengan todos juntos. Ahora con sus manos levantadas aquí alrededor del altar, cada uno ahora con sus manos hacia Cristo. Cante este conmigo ahora. Yo le alabaré, yo le alabaré. Alabado sea el Cordero por pecadores inmolado. Denle la gloria a Él, toda la gente, porque su sangre ha lavado toda mancha. Ahora, todos los que están en el edificio, que han estado enfermos y afligidos y que lo quieren aceptar a Él como su sanador, podrían ponerse de pie. Diga, yo le aceptaré a Él ahora mismo. Amén, amén. Párrafo 86. Todos los que están en el edificio, que quieran el bautismo del Espíritu Santo, pónganse de pie. Acepten a Cristo ahora mismo. Eso es maravilloso. Eso es. ¡Qué bueno! ¡Qué glorioso! Oh, si acaso no has estado parecido al cielo, entonces yo no sé cómo será el cielo. Maravilloso, algo puede suceder en este momento. ¿Están listos? Ahora todos levantemos las manos, inclinemos nuestros rostros y denle a Él alabanza. Hermano, uno de los pastores, venga para acá y llévenos en oración. ¿Lo haría usted, hermano? ¿Uno de ustedes puede venir aquí y llevarnos en oración? Démosle ahora a Él la alabanza. Todos. Padre Dios, en el nombre del Señor Jesús, te damos la alabanza y la gloria por todo. Amén. Amados hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. De esa manera, bueno, hemos concluido con este mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 26 de febrero del año 1957, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, van a tener el privilegio de iniciar un nuevo mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de febrero del año 1957. Iniciamos con este nuevo mensaje. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje, Uno más grande que Salomón está aquí. Predicado el 28 de febrero del año 1957. Párrafo 1. Dios, el creador de los cielos y la tierra, queremos agradecerte esta noche por las bendiciones que hemos recibido de ti. Cómo nos has dado las riquezas de tu reino y no somos dignos de ninguna de las bendiciones que nos ha dado. Pero humildemente nos inclinamos para darte gracias por ellas. Y oramos esta noche para que sigas derramando de tus bendiciones sobre nosotros. Y ven a nosotros esta noche en la palabra. Y haz que la palabra vuelva a vivir en nuestros corazones y en nuestros seres. Amén. Perdónanos nuestros pecados y ofensas. Y ayúdanos esta noche a ganar almas para tu reino. Amén. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Pueden sentarse. Párrafo 2. Siempre es bueno venir a la casa del Señor, especialmente aquí con este maravilloso espíritu moviéndose entre nosotros. Y ahora, la noche pasada los retuve un poco, y esta noche voy a tratar de apresurarme. Tenemos bastantes noches por delante. Mañana en la noche, viernes, sábado, domingo. Domingo en la noche estaremos aquí. El lunes es un día libre. Me voy a México el lunes. Estaré de regreso el martes a tiempo para el servicio del martes. Todos los días hasta el próximo domingo. Luego pasamos de ahí al pueblo hispano en el Valle de San Fernando, a Oakland, en el Auditorio Cívico de regreso a Kansas, a Canadá, de vuelta a Indianápolis, a Chicago y sigo. Reservamos solo por casi un año ahora en adelante. Por lo tanto, estén en oración por nosotros. Párrafo 3. Y ahora, mientras ministramos esta noche, deseamos leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, el versículo 42. Escuchen ahora con atención de la lectura de la palabra. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Y que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Hemos dedicado estas próximas noches para orar por los enfermos y confiamos en que Dios continuará moviéndose y sanando a los que están enfermos y afligidos. Párrafo 4. Y ahora, antes de que podamos abordar cualquier tema, eso debe venir de la palabra eterna de Dios. Ahora, la sanidad es un acto de fe y la fe no puede descansar sobre las arenas movedizas de la teología de los hombres, pero solo puede descansar sobre la roca inamovible de la palabra eterna de Dios. Por lo tanto, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Amén. Párrafo 5. Y la sanidad divina no es algo que es simplemente o un sistema jerárquico o un hechizo. Es una verdad divina escrita en la palabra de Dios, confirmada por el Espíritu Santo, y no se limita a ninguna denominación, gente, credo, color. Es para quien quiera, así como la salvación. Amén. Es el producto de una obra concluida que recibimos por la fe en el gran sufrimiento vicarial y la resurrección triunfante del Señor Jesús. Se dice tanto hoy acerca de la sanidad y las diferentes maneras en que es abordada, y parece haber tanta confusión acerca de la sanidad. Como traté ayer por la noche con todo mi corazón dejar claro que no hay sanidad alguna, sino sanidad divina. Dios interviene solo en la sanidad. Amén. Párrafo 6. Ahora, ciertamente admiramos todo lo que la ciencia nos ha dado, pero la ciencia no es una cura. La ciencia es una ayuda al cuerpo. Dios hace la sanidad. La ciencia puede acomodar su brazo. La ciencia puede mover un diente. La ciencia puede sacar un apéndice o un tumor, pero la ciencia nunca puede producir una nueva creación. La creación es solo de Dios, y Dios ha sanado a toda persona que fue sanada alguna vez. No importa qué hospital o la oficina del doctor, a qué clínica fue, Dios hizo la sanidad. Dios no comparte su gloria con nadie. Él dijo que no lo haría. Y él dijo, yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Amén. Así que nos damos cuenta de que muchas cosas han sido hechas por obra del hospital y por lo que el Señor ha enviado a nuestros médicos y la ciencia que hagan. Y por esto estamos doblemente agradecidos. Párrafo 7.
Ahora, hallamos a muchos de esos médicos y científicos que no creen en Dios. Y hallamos a los ministros de la misma manera. Casi más, creo, que he visto más ministros incrédulos en sanidad divina que a médicos. Ahora, eso es cierto, habiendo viajado por todo el mundo. Es una lástima, pero los tenemos. Párrafo 8. Ahora, nos damos cuenta que cuando nos estamos acercando al campo médico, ahora, el médico dice que él, entre paréntesis, ahora, no en todos los casos, no siempre, pero muchas veces los médicos dicen, el cirujano está mal, ellos no necesitan una operación. El cirujano dirá, él no necesita esas píldoras de azúcar, necesita una operación. Ambos dirán que el quiropráctico está loco. Y el quiropráctico dirá que el osteopático. Y uno va con otro y muchas veces ellos no quieren que el predicador ore por los enfermos. Pero he llegado a esta conclusión, que cuando ven actitudes como esa, el motivo detrás de ella está mal. Tenemos que admitir que ha habido muchas vidas salvadas y ayudadas por las operaciones, muchas ayudadas por la medicina, muchas ayudadas por la quiropráctica, muchas ayudadas por osteopática, muchas sanadas por la oración. Así que si el motivo correcto estuviera detrás de eso, uniríamos nuestras armas y marcharíamos hacia adelante para tratar de ayudar a nuestros amigos en aflicción, la humanidad. El ministro, el doctor, el quiropráctico, el osteópata, todos juntos. Párrafo 9. Pero cuando ven a hombres que degrada a alguien más cuando el hombre está demostrando que está haciendo un buen trabajo, entonces hay un motivo egoísta detrás de eso. Es por dinero, por fama o por algo. Dios quiere que trabajemos cada uno mano a mano para tratar de hacer la jornada de la vida un poco más agradable mientras estamos en ella. Pero parece ser en este día y tiempo en que hay tantas cosas que se miran de esa manera a la luz equivocada. Y no solo en este día, pero en otros días lo encontramos de la misma manera. Párrafo 10. En Mateo, capítulo 10, leemos en la Biblia donde Dios envió a sus 12 apóstoles y les dio poder para sanar a los enfermos, para limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera a los demonios y hacerlo de gracia. Tan de gracia como usted lo recibe. Délo de gracia. Ahora, encontramos a estos discípulos algún tiempo después. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga la lectura. Para recordar, estamos lecturando Uno más grande que Salomón está aquí. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de febrero del año 1957. Para continuar este glorioso mensaje, hermana Rosalia, en los párrafos 11 al 20. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, Uno más grande que Salomón está aquí, párrafo 11. Por cierto, un hombre me dijo hace algún tiempo, él dijo, hermano Branham, usted está a medio camino, dijo, Dios dio ese poder solamente a los discípulos. Yo dije, yo puedo mostrarle en la Biblia donde Dios dio el poder a la iglesia. Ahora deme el versículo y la escritura de la Biblia donde Dios quitó el poder de la iglesia. Dios nunca da y quita algo. Él no pudiera hacerlo y ser Dios. Cuando Dios da algo es para siempre y por la eternidad. Es Dios quien es infinito y no sabe todo. Y sabe todo perfectamente. Párrafo 2. Hallamos a estos 12 apóstoles. Unos 10 días después de que Dios les dio poder para sanar a los enfermos y expulsar demonios para resucitar a los muertos, oh, si solo miramos, hallamos a esos hombres totalmente derrotados en un caso de epilepsia. Jesús bajó del monte y los encontró allí con un muchacho con epilepsia, y no pudieron echar fuera al espíritu,
O quizás estaban gritando y alabando al Señor, y pateando y ungiéndolo con aceite, o cuanto más, pero no pudieron expulsarlo. Y cuando Jesús llegó a la escena, el padre del niño corrió hacia Jesús y dijo, «Señor, traje mi hijo a tus discípulos y no pudieron sanarlo. Y si tú puedes, ayúdanos». Entonces, cuando este muchacho fue llevado a la presencia del Señor Jesús, tuvo el peor ataque que probablemente tuvo y se estiró como muerto, de tal manera que muchos dijeron que estaba muerto. Pero Jesús dijo, «Levántenlo, eso es lo que ha ido, eso se ha ido de él». Y el niño fue sanado. Párrafo 13. Ahora observen. Entonces los discípulos vinieron a solas a Jesús y le dijeron, ¿por qué no pudimos expulsarlo? Hace 10 días nos diste poder. ¿Lo has retirado? Jesús nunca les dijo que él había quitado su poder. Tampoco les dijo que no tenían el poder de hacerlo. Él dijo, fue por causa de su incredulidad. No la falta de poder. Falta de fe para usar el poder. Y eso es lo que pasa esta noche con la iglesia. Es una falta de poder, pues ustedes tienen de Dios nacido, tienen el poder de mover montañas. Ustedes tienen el poder, pero carecen de fe para operar el poder que Dios les ha dado. Párrafo 14. Fíjense, ¿y ahora cómo pueden ser la gente insignificante? Estos discípulos, al igual que otros, dos o tres veces, entraron a un hombre echando fuera de Dios. Y él estaba haciendo el trabajo. Él estaba haciendo un trabajo legítimo. Y los discípulos lo hallaron. Y como los hombres de nuestros días dijeron, ven y únete a nuestra denominación. Ven, relaciónate con nosotros, porque no puedes hacer esto a menos que vengas con nosotros. Pero ellos llegaron un poco tarde. Dios ya estaba demostrando que él lo estaba haciendo. Él oyó a Jesús decir, el que quiera venir, que venga. Ellos estaban celosos porque ese hombre estaba haciendo el trabajo ellos no podían hacer y ellos no podían hacer. Párrafo 15. Y así es hoy. Quienes comiencen a tener celos es a veces los hombres de gran prestigio, quienes a causa de las diferentes barreras denominacionales o del prestigio social tienen miedo de salir y decirle a su iglesia que el Espíritu Santo vive hoy para interceder y que sanará hoy nuestra enfermedad, igual como Él lo hizo entonces. Y son celos insignificantes, porque eso no está en sus denominaciones, ni en sus filas sociales, pero Dios puede lidiar en cualquier rango en el que quiera tratar. Esa es su propia voluntad soberana. Oh, cuán inmaduro podemos ser a veces en esas cosas. Eso hace... Párrafo 16. Ahora sabemos que Dios siempre ha tenido una manera de ayudar a su pueblo. Veámosla solo por unos momentos en la lectura de nuestra lección esta noche. San Mateo, el capítulo 12 y verso 42. Encontramos que Jesús acababa de discutir porque un espíritu sordomudo había salido de una persona. Él había podido, con su gran poder, discernir los pensamientos del pueblo, y los fariseos lo habían atacado. Ellos no pudieron entender este gran fenómeno de cómo este hombre, un pobre galileo, cómo podía estar bajo poder sobrenatural y mirar en el rostro de un hombre y decirle quién era, de dónde venía y a dónde iba. Decir que una cierta cosa ocurriría y sucedía exactamente de la manera que él dijo que lo haría. Ellos estaban tratando de entenderlo. Párrafo 17. Y así es en el mundo hoy, tratando de entenderlo. ¿Qué hace esta gran transformación que cambia a los hombres? Y quiero decir esto, nunca será entendido. Yo no lo entiendo y ustedes no lo entienden. Y nadie más puede entenderlo. Está en la esfera de Dios solamente. Dios no nos ha pedido que lo entendamos. Él nos pidió que lo creyéramos. Y si lo entendiéramos, ya no sería un acto de fe. Eso llegaría a ser un conocimiento. Y no somos salvos y somos sanados por el conocimiento. Somos salvos y sanados por la fe y solo eso. Párrafo 18. Jesús acababa de hablarlo con ellos y ellos no podían entender esta gran cosa que él estaba haciendo. Así que como no podían entenderlo, simplemente lo calificaron de diablo. Ellos podían aceptarlo por causa de su posición social, pues todo el que lo aceptara debía ser excomulgado de la iglesia y ser llamado hereje.
y ellos no podían aceptarlo. Entonces, si ellos no podían aceptarlo, solo había una cosa que podían hacer, era calificarlo de diablo. Y Jesús dijo, si yo por Belcebú echo fuera los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos? Y en otro lugar, él dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios. Párrafo 19. Oh, quiero que miren a una cosa hermosa aquí. Cuando Jesús va a echar fuera a un diablo, es tan poco para él, al grado que solo requiere de su dedo para echarlo. Eso es todo lo que él tiene que usar. Oh, bendito sea su santo nombre. Él solo usa un dedo para el diablo más poderoso que pudiera salir del infierno, gente. Un pequeño dedo lo echa fuera. Eso es todo lo que hace. Pero cuando él tiene una oveja extraviada y cuando él va a traerla de regreso, él la toma y la pone sobre su hombro. La parte más fuerte de un hombre está en su espalda y hombros. Y él toma su parte más fuerte, no su dedo, pero una oveja perdida. La echa sobre sus hombros y la lleva suavemente al redil. Cuando se trata solo de un diablo, es manejado por un dedo. Párrafo 20. Él estaba discutiendo con ellos. Ellos lo habían atacado y el mundo siempre ha atacado los dones de Dios. Repito, el mundo siempre ha atacado los dones. Y Jesús fue el mayor regalo de Dios. Jesús fue el regalo de amor de Dios a la iglesia. Y la iglesia es el regalo de amor de Dios para Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que dio, vean, todo lo que el Padre me ha dado vendrá. Vean, es un amorío. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando Uno más grande que Salomón. Está aquí, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de febrero del año 1957. Voy a continuar en el párrafo 21 al 30. Y siempre, en todas las edades, Dios ha trabajado a través de sus dones, dones del Espíritu. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, fijándonos, Dios opera en sus dones. Y cuando Dios envía sus dones, esos dones siempre permanecen firmes. Siempre son atacados por el diablo, pero mantienen su carácter porque ellos son de Dios. Todos los ataques que Satanás pudiera poner sobre ellos nunca moverán uno. Párrafo 22. Oh, estoy tan feliz de saber eso. Estoy tan feliz de saber que he vivido el tiempo suficiente para ver eso ser traído a confrontación vez tras vez. Los dones de Dios siempre serán perfectos, a veces no a los ojos del mundo, sino a los ojos de sus hijos. Eso no fue enviado para el mundo, fue enviado para los hijos. Párrafo 23. Una mujer tocó su vestidura y obtuvo virtud suficiente de él para sanarla. Un soldado romano puso un trapo sobre su rostro y lo golpeó en la cabeza y dijo, «Ahora, vidente, dinos quién te golpeó. Te creeremos». Ellos no sintieron ninguna virtud. El clérigo burlón dijo, si tú eres el Cristo, solo libera tus manos y desciende de la cruz. Nosotros te creeremos. El diablo dijo, haz un milagro aquí delante de mí. Traeré a alguien aquí. Déjame verte hacer algo delante de mí y creeré que eres el Hijo de Dios. Jesús dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él nunca se enfrentó al diablo en los desafíos con que el diablo le desafió, pero él triunfó sobre el diablo en el obrar de Dios en él. Él despejó y tomó todos los derechos legales que Satanás tenía en el Calvario. Satanás es solo un fanfarrón. Párrafo 24. Ahora, Dios a través de los siglos trabajó a través de sus dones. Estábamos leyendo esta noche donde él estaba hablando a esa generación. Y él dijo, la reina del sur vino de los fines del mundo, entonces conocido para ver un don de Dios que Dios le dio a Salomón. Dijo, de cierto, digo, uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 25, y observen, ¿pueden imaginarse esa gran edad dorada cuando Dios estaba moviéndose en su iglesia y ella estaba creciendo y él estableció un don y el don vino de Dios y eso rápidamente comenzó a ser conocido?
La gente pasaba por la tierra y veía este gran don de Dios en operación. Vean lo perfecto que era. ¿Cómo era que Salomón era tan perfecto en su discernimiento como él podía ser? No Salomón, sino el don de Dios en Salomón. Pero eso fue un don de Dios, y cuando comenzaron a notarlo, hay algo acerca del obrar del Espíritu Santo que siempre produce un movimiento, saca a relucir la parte emocional de la gente. Párrafo 26. Anoche cuando vi a esas personas que venían desde los balcones y alrededor llorando y de pie alrededor del altar, aceptando a Cristo como su Salvador, les dijo que hay algo emocional cuando el Espíritu Santo barre a una audiencia de gente y ver sus rostros iluminarse con una especie de resplandor que este mundo jamás pudo producir algo así. Al ver a una pequeña ama de casa con un pequeño vestido a cuadros, tan tímida que no pudiera encontrarse con el hombre de seguros en la puerta, pararse y cantar las alabanzas de Dios, es emocionante. Dios se mueve en eso y eso suscita un interés. Después de un rato, alguien le dice a alguien más: oh, tú deberías venir a ver. Oh, me encanta, deberías venir a ver qué está ocurriendo. No hay duda de que los dones de Dios siempre han causado entusiasmo. Párrafo 27. La gente pasaba y veía a los grandes dones de Dios en Salomón operando. Ellos lo esparcieron del uno al otro y a cientos de millas al sur de Palestina. Una reina pagana, la reina del sur, todos los que pasaban por Palestina venían de donde ella y decían: oh, debería ver lo que está sucediendo. Párrafo 28. ¿No sería hermoso si esta noche la gente estuviera así de entusiasmada acerca de los hechos de Dios esta noche? La fe viene por el oír de la palabra, y la gente venía por allí y le decían los viajeros: oh, reina, debería subir a Palestina. Se lo dijo, es maravilloso. Su Dios les ha dado un don y opera en un hombre llamado Salomón. Es perfecto. Bueno, como dije, la fe viene por el oír. Cuando ustedes empiezan a oír estas cosas que vienen de diferentes fuentes, eso hace que la fe se levante. Así que la reina de Sabá comenzó a tener fe y después de un rato ella decidió que iría a ver por sí misma. Párrafo 29. Ahora, esa es una buena cosa para hacer. No se queden a un lado y critiquen. Vengan y vean por ustedes mismos. Ahora, ¿se dan cuenta el costo de esto para que esta mujercita lo pagara? Ella tenía por lo menos 3 meses de viaje en la espalda de un camello. Y no es de extrañar que Jesús dijera: esa reina se levantará en el juicio y condenará a esta generación, porque un don más grande que Salomón estuvo parado aquí con ustedes y ustedes lo rechazaron y diciendo que es Belcebú. Ustedes dicen que yo soy un adivino y un diablo, y uno más grande que Salomón. Y esa reinita pagana se levantará en el día del juicio y condenará a toda esta generación. Párrafo 30. Por último, me pregunto que si diría esta noche, después de que Jesús ha muerto y ha resucitado y ha enviado al Espíritu Santo con cosas más grandes y más poderosas y más de lo que había hecho en la tierra antes, ¿qué le sucederá entonces a una gente educada, lista, inteligente como se supone que somos? Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este glorioso mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí. Mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de febrero del año 1957. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, de los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, uno más grande que Salomón está aquí, predicado el 28 de febrero del año 1957. Párrafo 31. Y esta mujercita, ella debió considerar una cosa. Primero, ella era una mujer y una mujer rica. Y con 300 millas entre corchete, 482,80 kilómetros. Ahora, no en un Cadillac con aire acondicionado, sino en la espalda de un camello. Pero en su corazoncito, ella estaba decidida a averiguar si era la verdad o no. Oh, me encanta eso. Ella quería saberlo por sí misma. Así que si ustedes llegan a estar así de determinados,
no van a permitir que nada más se interponga en su camino. No importa lo que sea, ustedes estarán determinados a averiguarlo. Jamás mirarán a la circunstancia. Ustedes seguirán su dirección. Amén. Párrafo 32. Y como esta damita con la pequeña caravana de camellos y unos cuantos guardias, recuerden que los hijos de Ismael estaban en los desiertos en aquellos días, ladrones, y ella estaba cargada de regalos. Ella dijo, si la cosa es verdad, voy a poner todo lo que tengo a su servicio. Oh, me encanta eso. Si podemos descubrir esta noche que la Biblia es verdadera y que Cristo ha resucitado de entre los muertos, deberíamos poner todo lo que tenemos al servicio de Dios. Amén. Cada talento, cada hora, todo lo que tenemos y no dejar que nada se interponga en nuestro camino, pero siga hacia adelante hasta que estemos realmente convencidos. Amén. Párrafo 33. Ahora, ella pudo haber sido asaltada. Los hijos de Ismael pudieron haber llegado. Ella tenía incienso y oro y mirra, plata. Los camellos estaban cargados. ¡Qué botín! ¡Qué oportunidad para esos bandidos del desierto! Y una mujercita indefensa. Pero ¿saben qué? No importa cómo se vea la oposición. Si ustedes están determinados a descubrir la verdad, Dios los guiará y los protegerá de esa cosa. Amén. Párrafo 34. Y ella estaba decidida. Ella había oído. La fe viene por el oír de la palabra. Ella estaba impulsada hacia adelante en su camino. Y Satanás dijo, ahora tú vas a ser atracada. Vas a hacer esto. Esto va a suceder. Ese es el mismo diablo que habla hoy, el mismo diablo. Pero ella estaba decidida. Y recuerden, ella era una mujer allí en ese desierto por 3 meses. Ella vino 3 meses de viaje a través de un desierto en un camello para investigar y ver por sí misma si en realidad había un Dios del cielo que podía enviar dones. Párrafo 35. Y nosotros a veces nos sentamos en nuestra pequeña caparazón de tortuga terrestre religiosa y no cruzaríamos la calle para averiguar si es correcto o no. Entonces, ¿a qué llegará esta generación en el día del juicio? Cuando Jesús acababa de decir, hablen contra mí, el Hijo del Hombre, llámame Diablo o Belcebú, y le será perdonado. Pero cuando venga el Espíritu Santo, hablar en contra de él, nunca le será perdonado. ¿Qué clase de gente debemos ser entonces? Ahora, debemos ser muy reverentes. Párrafo 36. Y mientras nos fijamos, la damita siguió abriéndose paso, porque ella estaba determinada a averiguar. Y la mano de Dios la protegió hasta que finalmente llegó al lugar. Y realmente están en su corazón, si realmente están en su corazón tratando de descubrir lo que es correcto, Dios los guiará a ese lugar. Él los protegerá a lo largo del camino y los llevará a ese lugar. Y mientras la vemos desmontar del camello enfrente del palacio, ahora ella no vino a quedarse una noche. Ella vino y armó tiendas y campamentos y se quedó hasta que estuvo convencida. Nosotros no podemos quedarnos sino una noche, tal vez una hora, ni siquiera en toda una reunión. Pero ella vino para quedarse hasta que estuvo convencida y guardó sus regalos hasta que averiguó. Párrafo 37. Pero noten, día tras día puedo ver a la reinita mientras caminaba en la audiencia allí y veía a la gente venir ante Salomón, observar ese gran don comenzar a moverse.
con la gran seriedad con que era operado. ¿Cómo la mente perspicaz de Dios solamente podía hacer esas cosas? Ella lo observó en este caso. Ella lo observó en aquel caso. Ella lo examinó. Ella lo observó cuando llegaron personas diferentes. Hasta que después de un tiempo, ella fue. Cuando se preparó para ir, cuando estuvo convencida, dijo, todo lo que he oído ha sido correcto. Y más de lo que he oído es correcto. Es más grande de lo que siquiera oí que era. Es más grande de lo que siquiera oí que era. Párrafo 38. Y la Biblia dice que ella se levantará en los últimos días y condenará a la generación de los incrédulos. Ella vino de los fines de la tierra para mirar un don de la obra de Dios. Párrafo 39. Ahora, ¿cuánta historia de la Biblia tenemos desde ese día? ¿Cuántas generaciones han pasado? ¿Cómo el Señor Jesús ha venido y se ha ido? ¿Cómo el Espíritu Santo ha descendido a través de Lutero, Knox, Tanque, Finney? Todos a través de las edades. Y justo aquí en la conclusión final de todo. Cuando cada nación está sentada en la punta de las agujas, cuando los misiles están en los cielos, las mareas están golpeando las orillas, más personas muriendo con problemas del corazón, especialmente los hombres, que lo que siempre se sabía. La Biblia dice, los corazones de los hombres fallando, temor, perplejidad del tiempo, angustia entre las naciones, y todas estas grandes señales de las cuales Jesús habló están aquí. Y Él derramó su Espíritu Santo y puso señales y prodigios y dones en la iglesia y el mundo exterior parado en círculo, burlándose y mofándose de eso. ¿Cuál será su destino final? Hombres religiosos. Párrafo 40. Pero Dios no puede derramar su juicio sobre un pueblo justo y ser justo él mismo. Ellos tienen que llegar a ese punto. En cualquier momento que Dios lo permitiera, cuando esa persona final sea salva, cuando la plenitud del cuerpo de Jesús haya sido completada, Rusia pudiera enviar más de 100 o 200 misiles y dentro de 10 minutos no habría una cosa viviente que queda en este continente. ¿Correcto? No tiene que sobrevolar en avión. Ellos pueden lanzar un cohete en Moscú y dirigirlo a Washington y Central Street en Phoenix, Arizona, y aterrizar allí. Ciertamente, ellos no tienen que salir de su patio trasero y tenemos algunos a los que podemos dispararlos de regreso. ¿Y qué sucederá cuando ocurran estas cosas? Es solamente la misericordia de Dios mientras Él está dando su última advertencia y llamando a un pueblo gentil para su nombre. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana amén. Reina, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando el mensaje Uno Más Grande que Salomón Está Aquí, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de febrero del año 1957. Para continuar, hermana Rosalía, en los párrafos 41 al 50. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Uno Más Grande que Salomón Está Aquí, párrafo 41. Hermanos, no estamos aquí para ser vistos. Tampoco estamos aquí por dinero. No estamos aquí por la fama mundana. Estamos aquí para tratar de hacer todo lo que está dentro de nuestra fuerza humana. Y con la ayuda de Dios para ganar cada alma a Él lo más rápido posible. Un día la última persona será salva. Entonces esta generación responderá por lo que ha hecho a los grandes dones de Dios y a las cosas que han sido enviadas delante de ella. Pensemos en estas cosas mientras lo invocamos con nuestras cabezas inclinadas. Párrafo 42. Oh Dios eterno, la miel no es dulce cuando pensamos en la dulzura de la comunión de nuestro bendito Señor Jesús, cómo Él nos ha lavado de nuestros pecados y nos ha presentado como una virgen pura, y nos damos cuenta de que no hay justicia en nosotros por nuestros propios méritos,
sino que solemnemente confesamos que somos pecadores, dignos de castigo y separación eterna de su presencia. Pero confesamos que fue por su misericordia que Él nos llamó. Párrafo 43. Y aquí estamos esta noche, y el gran mundo científico, como fue en los días de Noé, como fue en el mundo, cómo fue que el mundo llegó a ser inteligente, el linaje de Caín, cómo trabajaban en el cobre y en los metales y en la madera, y los grandes artesanos, pero del linaje de Seth salió la línea religiosa, y el mensaje salió justo antes de la venida. ¿Qué sucede antes de la venida? Los empalmes del tiempo. Hay un mensaje dado, ángeles aparecen, profetas son levantados, Dios dando advertencia, oh Dios, que la gente pueda ver la escritura en la pared, el tiempo está cerca, párrafo 44. Y por esta gente que está aquí esta noche, confesando su fe en ti, creyendo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que ha muerto, sepultado, resucitado para nuestra justificación y ha enviado de nuevo al Espíritu Santo esta noche para cumplir la palabra que Él prometió. Las cosas que yo hago, vosotros también, aún mayores harán, porque yo voy al Padre un poco y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros hasta el fin del mundo. Párrafo 45. Y te vemos venir en la escena después de la predicación de la palabra. Eres tan precioso que después de la predicación de la palabra, tú te levantarás entre tu pueblo y mostrarás al mundo exterior que estás vivo. Ellos no tienen excusa, Señor. Y oramos por causa del Evangelio y por causa de la palabra que eso se cumpla. Que te levantes en medio de nosotros esta noche después de la predicación de la palabra. Y confirmes la palabra, que tú eres el Señor Jesús viviente y que hables a los corazones aquí esta noche, que sanes a los enfermos y afligidos, que hagas las mismas cosas aquí que hiciste cuando andabas en un cuerpo físico entre nosotros hace muchos años. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Párrafo 46. Ahora bien, en caso que el Espíritu Santo, por medio de un don divino, viniera esta noche e hiciera las cosas que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cuántos se regocijarían al verlo y amarían verlo y lo aceptarían a Él? Que el Señor los bendiga, es mi oración. Me gustaría hacer esta declaración. ¿Hay algún pecador o un descarriado aquí esta noche? Diga, Señor Branham, si puedo ver al Señor Jesús hacer entre esta gente esta noche las mismas cosas que hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, yo seré un creyente y entregaré mi vida a Él. ¿Levantaría su mano? ¿Alguno en todo el edificio? Dios le bendiga. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Alguien en el balcón en esta dirección? Digan, si el Señor Jesús hace lo que hizo en los días pasados, yo le creeré. Párrafo 47. ¿Cuántos hay aquí que son nacidos de nuevo y tienen el Espíritu Santo? Levanten sus manos. Por todas partes aquí. Bueno, supongo que es casi un 100% de todos los cristianos. Muy bien, llamaremos una línea de oración y oraremos. ¿Cuántos aquí nunca han estado en una de mis reuniones? Hay un buen número, muy bien, amados amigos y recién llegados. Ustedes han venido, estoy seguro que el beneficio que podrían obtener para su alma, y yo oro para que Dios los alimente con maná. Párrafo 48. Ahora, yo no puedo sanar a la gente. Cualquiera lo sabe. Yo no afirmo hacer eso. Y nadie más puede sanar a la gente aparte de Dios. Usted pudiera tener neumonía. Usted va al médico y él le da penicilina y lo pone debajo de una tienda de oxígeno. Puede poner a otro hombre con ustedes y uno morirá y el otro vivirá. ¿Ven? No se determina por si ustedes hacen esto o aquello. Eso está determinado por Dios. Dios tiene su vida en su mano. Párrafo 49. Cuando Jesús estuvo aquí, él no reclamó ser un sanador. Y si Jesús no podía reclamar ser un sanador, ¿cuánto más yo, un pecador salvo por gracia, pudiera ser un sanador o cualquier otro hombre? Él dijo, nada hago yo, no soy yo quien hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Él me muestra primero qué hacer y yo hago lo que Él me muestra que haga. San Juan 5:19. Ahora, si Él lo hace esta noche, eso es una confirmación de que Él está vivo y aquí con nosotros. Vamos a creerle. Párrafo 50 por último. Y ahora, ¿habrá algunos que vendrán a la plataforma? Yo no alcanzaré a llegar a todos.
Eso me debilita mucho. Los hermanos están aquí para vigilar. Y tuvimos muchas reuniones. Tenemos muchas más por delante, si el Señor quiere. Pero si Cristo hace esas cosas que Él hizo solo una vez, eso es suficiente. Eso lo resuelve. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando el mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Mensaje predicado el día 28 de febrero del año 1957. Voy a continuar los párrafos 51 al 60. Ahora, anoche creo tuvimos tarjetas de oración, llamamos de 1 al 50 y algunos de ellos se levantaron, algunos de ellos no estaban aquí. Esta noche vamos a llamar desde, creo que era la 1, la tarjeta de oración 1, llamemos desde la 50 esta noche. ¿Y quién tiene la tarjeta de oración 1 o 50? ¿Levantaría su mano? 1 o 50 y 50, ¿de acuerdo? Señor, aquí. Y 51 tiene una pequeña tarjeta. Eso es solo una pequeña tarjeta cuadrada que tiene una letra y un número. Y 50 y 51. ¿Quién tiene esa? Si puede, si no puede levantarse, los ujieres lo cargarán hasta aquí. Y 51 levantaría su mano. Y 52 tal vez está en los balcones. Muy bien. Número 53. 52, 53. Párrafo 52. Eso tiene que ser como el ganado mudo que es arriado. El famoso salmo de la vida de Ludwig Young dijo, no seáis como el ganado mudo. Sé un héroe en la lucha. Dios no tiene que estar usando repeticiones. Él no pidió que nos usáramos repeticiones vanas. Pero cuando Moisés fue enviado a liberar a los hijos de Israel, se le dio una señal para hacer, sanar su mano de lepra, hacer un milagro con una vara, y cuando lo hizo esa única vez, todo israelita lo siguió enseguida. No es extraño esta noche que eso nos tome tanto, pero Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Párrafo 53. Ahora, es una mujer que vendría aquí, señora, ahora quiere pedirles a todos que son muy reverentes. Ahora, por supuesto, si quieren agradecer al Señor, alaben al Señor, por bueno, eso está bien, nosotros también queremos que lo hagan, pero traten de hacerlo solo en su corazón. Párrafo 54. ¿Cuántos aquí no tienen tarjetas de oración y quieren que Dios los sane? Veamos sus manos. Muy bien, casi en todas partes. Ahora recuerden, la Biblia dice que Él es un sumo sacerdote que puede ser tocado por el sentir de nuestras debilidades. Entonces ustedes lo tocan, pueden recibir su sanidad igualmente allí sentados, como pueden en cualquier lugar. Él está en todas partes. Él es omnipresente. Párrafo 55. Ahora, aquí está una señora delante de mí. Supongo que somos extraños el uno al otro. Nunca nos hemos visto, pero Dios nos conoce a los dos, ¿no es así? Ahora, aquí está un cuadro como el de San Juan, el capítulo 4. Un hombre y una mujer. Si Dios me revela por lo que la señora está aquí, ¿cuál es su problema? ¿O algo que ella sabe de lo que yo no sé nada? Entre paréntesis, concederla, no sé nada de ella. ¿Creerá cada uno de ustedes en el Señor Jesús con todo su corazón? Que el Señor los bendiga. Párrafo 56. Ahora, señora, no la conozco. Y nuestro Señor Jesús habló una vez con una mujer en el pozo. Y Él habló con ella hasta que encontró su problema. Entonces Él le dijo su problema. Y ella dijo, esa debe ser la señal del Mesías. Dijo, sabemos que cuando el Mesías venga, Él hará esto. Pero ella no sabía quién era Él. Y Él dijo, yo soy el que os habla. Si esa era la señal del Mesías, entonces esa es la señal del Mesías hoy. Párrafo 57. Cuando Felipe fue y halló a Natanael, y él vino y le dijo dónde estaba y lo que le sucedió antes de llegar allí, le dijo que era un creyente y lo que hizo antes de llegar. Entonces él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él era judío y usted una gentil. Y si la samaritana creyó porque Jesús le dijo eso y dijo que eso era una señal del Mesías. Entre paréntesis, el judío verdadero creyó porque se hizo una señal, supo que esa era la señal del Mesías. ¿Qué haría usted como gentil si él hiciera lo mismo, si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si él hace la misma cosa? Sea ustedes el juez si es correcto o no. ¿Creería que debe ser el Señor Jesús? ¿Lo creería la audiencia con todo su corazón como gentiles? Párrafo 58. Ahora vean, mi parte está terminada.
Yo lo he predicado, he testificado de ello. Ahora el resto depende de ustedes. Entonces, si Dios hace su parte, entonces eso depende de ustedes y son ustedes. Párrafo 59. Ahora, la señora sabe o acaba de decir que no nos conocíamos. Esta es nuestra primera vez que nos vemos, quizás en la vida. Usted me vio antes, desde la audiencia o algo. Usted pasó por una línea de oración antes, no en esta reunión, no en esta reunión. Bueno, por lo tanto, no sé para qué está usted aquí. Miles de personas pasan por la línea de oración. Fue en otra reunión cuando estuve en Phoenix, en alguna parte. Lo fue. Bueno, miren, yo no lo sabría. Y probablemente no lo sabría mañana si usted dijera que pasó esta noche. Yo no lo sabría. Por último, mis amados hermanos, el párrafo 60. Pero hay algo. Usted haga esto. Sea lo que usted quiera de Dios en su corazón. Empiece a orar a Dios para que Él me haga saber lo que usted quiere. Y entonces que Dios lo revele. Y si Él lo hace, entonces todos estamos aquí, ya que fue bajo juramento de creeremos que sería el Señor Jesús. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con este glorioso mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí. Mensaje predicado el día 28 de febrero del año 1957. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 61 al 70. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con el mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 61. Ahora, si la audiencia todavía puede captar mi voz por el micrófono, si alguien ha visto alguna vez una fotografía de esa luz, ese ángel está entre la mujer y yo, y veo que la mujer está sufriendo con algún tipo de problema que está debajo de sus costillas, haciéndola enfermar de su estómago y un calambre. Es un problema de la vesícula biliar con el que ella está sufriendo. Y luego ella tuvo un accidente y se lastimó la espalda y ella quiere que se ore por eso. Esa es la verdad, ¿verdad, señora? Si es así, levante sus manos. Ahora, ¿cree usted? Ahora, la señora es la juez. Yo nunca la he visto. Párrafo 62. Ahora, entre más hable con la mujer, más sería dicho. Pero hay otros aquí para que se ore. Y yo no. Bueno, vamos a hablar con la mujer un momento. Solo mantengan los ojos cerrados y oren. Ahora oren de nuevo y veamos lo que él dirá. Yo pudiera orar por ella y dejarla seguir, pero veré si él dice algo más. Pueda que no. Párrafo 63. Veo a una niña que viene delante de mí. La niña tiene más o menos 12 años. Y ella está sufriendo tremendamente los nervios. Y esta mujer está orando por esa niña. Eso es correcto. Levante su mano. ¿Creen ahora con todo su corazón? ¿Se ha levantado él de entre los muertos? ¿Pudieran ser tan buenos como la reina de Sabá, aceptarlo como de parte de Dios? Párrafo 64. Oremos, señora. Nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, bendice a esta querida mujer, a quien bendigo con todo mi corazón en tu nombre, para que sus deseos sean concedidos. Amén. Dios le bendiga, Madre. Vaya y no tema. Tenga fe y crea. Párrafo 65. Ahora, sean muy reverentes. Si bien recuerdo, Señor, la señora que acaba de pasar, yo hice un cuadro de los gentiles o los samaritanos. Y vino una mujer y le fue dicho lo que estaba mal con ella. Ella había llevado una vida inmoral. Y cuando Jesús le dijo lo que estaba mal con ella, bueno, ella reconoció que esa era la señal del Mesías. Y luego, viendo que usted es una cristiana, crea que Jesús era el Mesías y que aún es el Mesías y que siempre será el Mesías. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Párrafo 66. Entonces hubo un hombre que vino a él una vez y su nombre era Natanael. Felipe lo había encontrado y lo había llevado a la reunión. Y cuando se paró delante del Señor, el Señor le dijo de algo que él había hecho. Algo había ocurrido en su vida antes de venir a esa reunión. ¿Y qué le dijo este judío? Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Párrafo 67. Ahora, la mujer, ella lo dijo, y ahora usted como un hombre, si Cristo me dice algo,
Ahora no sé, usted pudiera estar aquí por otra persona y pudiera estar aquí por finanzas, problemas domésticos, no lo sé. Usted pudiera estar enfermo, no puedo decírselo. Usted sabe que yo no lo conozco, pero si él me dice por lo que usted está aquí para verlo a él, entonces yo estaré actuando como él, como el pámpano de él, la vid. Yo no tengo energía propia. No lo conozco a usted. Bueno, eso lo resuelve. Eso deja fuera la parte humana, pero si él se me energiza y me dejará saber para qué está aquí, entonces usted tendrá que admitir que es él. Entonces usted creerá, bueno, que él me haga saber algo que ha sucedido en su vida. Entonces usted sabrá si esa es la verdad o no. Párrafo 68. Ahora, si la audiencia todavía puede oír mi voz, el hombre es muy consciente de que algo está sucediendo. Veo al hombre alejándose de mí y él está en una habitación de hospital o algo así. Ha sido operado dos veces y eso fue por el estómago o fue por el hígado. Ahora, ellos no saben lo que eso fue, aún no lo saben. Y usted todavía tiene sus síntomas. Esa es la verdad. Si es así, levante su mano. La razón por la que no pueden encontrarlo, señor, el médico no puede ver el espíritu. Él solo puede ver lo que puede mirar con sus ojos o sentir con sus manos. Pero el Espíritu Santo está aquí y sabe que es un demonio. Está dispuesto a entregarse al espíritu que le está hablando ahora al Espíritu Santo. Entonces Dios, con esta unción del Espíritu Santo, la cual está escrita en la Biblia por nuestro Señor Jesús, estas señales seguirán a los que creen. Se imponen las manos sobre los enfermos, imponen las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Y yo condeno al diablo que está atormentando a nuestro hermano y que lo deje en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, vaya regocijándose, hermano, y sea sano para la gloria de Dios. Párrafo 69. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree que yo soy su siervo? Entre corchete, la dama dice absolutamente, sin sombra de duda. Tremenda confesión. Entonces, eso es fácil. Si usted cree, y usted tiene razón para creer, usted acaba de sanar recientemente de artritis. Eso fue anoche en la reunión. Usted estaba en algún lugar de la audiencia, ¿correcto? Allí abajo. Y usted está aquí esta noche, de pie por alguien más, su hermano. Y ese hermano tiene problemas asmáticos y problemas en el corazón. Tal asma ha afectado su corazón. Eso es exactamente correcto. Ahora, ¿tomará ese pañuelo que está en sus manos? Envíeselo a él. Y que sea sano en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Párrafo 70. Si puedes creer, todo es posible. ¿Cree usted? ¿Cree, hermana? Muy bien. Si cree de todo corazón, la artritis la dejará y no volverá. ¿Lo aceptará? Muy bien. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga su lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, uno más grande que Salomón. Está aquí, mensaje predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de febrero del año 1957. Continuamos con hermana Rosalia en los párrafos 71 al 80. Amén, hermanos, continuando con el mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 71. Si usted levantó su mano, los problemas renales la dejarán. Si cree ahí con todo su corazón, ¿lo cree usted? Amén. Ver parada aquí y un hombre delante de mí, no puede ser lo mismo, ¿ven? Eso venía de allí. Usted no está aquí por usted mismo. Usted está representando a alguien más. No estoy leyendo su mente. Usted es consciente de eso, pero si Dios me revela que está, por qué está aquí y por quién está aquí, o algo en ese orden, ¿lo aceptará?
Usted está aquí por un pariente de su esposo, es un sobrino, y él tiene ataques, como que simplemente se cae. Su esposo también necesita sanidad, ¿cierto? De esa hernia. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Muy bien, entonces vaya y recíbalo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Párrafo 72. Si puedes creer, ¿están convencidos de que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos? Ahora sean muy reverentes, no se muevan. Párrafo 73. La damita delgada sentada, mirándome allí con el pequeño vestido floreado, está sufriendo de complicaciones. Ella tiene muchas cosas mal, pero está intentando tanto de ser sanada. Eso es correcto, señora, eso es correcto. Las complicaciones, todo está mal. Eso es lo que dijeron. Ahora, si es así, levante su mano. Ahora, hermana, váyase a casa. Entre paréntesis, se acabó. Tan pronto como la reunión haya terminado, su fe lo tocó a él. Párrafo 74. Eso emocionó a la señora sentada detrás de usted, usando anteojos, mirándome. Si usted, que se volvió, miró de reojo a la niña y todos ustedes mirando, eso la emocionó, ¿verdad? Al ver a esa damita ser sanada, ¿cree usted que Dios le quita esos dolores de cabeza? Eso es lo que usted tenía, ¿no es así? Párrafo 75. La damita sentada a su lado, con el problema del estómago, ella piensa que ella puede ser hecha sanada también, si ella creyera. Asma. ¿Cree que lo sanará, señor? ¿Cree que Dios lo sanará del asma? Si lo cree, levante su mano. Muy bien. Amén. Párrafo 76. La damita con sus manos levantadas allí, de Dallas, Florida. Correcto. ¿Saben cómo lo sé? Esa es la capital. Hay un montón de grandes árboles de roble allí. Y de ahí es donde es. Usted tiene cáncer, pero usted está aquí para creer que Dios la va a sanar. Si puede creer, todo es posible. ¿Creen ustedes? Párrafo 77. Una damita sentada aquí abajo, orando también. Ella tiene problemas de sinusitis. También tiene problemas de vida. Ella quiere que Dios la sane. Si puede creer, todo es posible. ¿Lo cree, señora? Con el que parece pequeño vestido de polca, de punto. Parte de la mano. ¿Cree usted? Entonces puede tenerlo. Como usted ha creído, así sea con usted. Párrafo 78. Oh, Él es maravilloso, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Están creyendo? Señor, es esto, supongo que somos extraños el uno al otro. Tal vez nuestra primera vez en la vida que nos encontramos. Dios le conoce y me conoce. Así que ahora, si yo pudiera ayudarle y no lo hiciera, yo no sería digno de predicar el Evangelio. De todos modos, no lo soy. Pero no es mi dignidad por la que estoy aquí parado. Estoy aquí para representar a alguien que es digno. Yo no soy digno y nadie más es digno de hacerlo. Pero yo solo lo represento a él y él le ama y él quiere hacer algo por usted. ¿Y cree usted que él me envió a ayudarle por medio de un divino? Ahora, él no me dio nada para sanarlo porque eso ya está hecho. Él solo puede darme algo para vindicar que yo fui enviado de parte de él. ¿Cree eso la audiencia? Oh, es maravilloso verlo a él. Párrafo 79. ¿Sería bueno comer otra vez? ¿Verdad? Esas antiguas úlceras son una cosa horrible. Úlceras estomacales, correcto. Yo no lo conozco, nunca lo he visto. ¿Hay alguien más con úlceras también? Un poco en la... ¿Creerá usted? Mire aquí, señor, solo un momento. Esta es nuestra primera vez que nos encontramos. Si usted cree de todo corazón, oiga, por cierto, usted no es de aquí. Veo como aguas azules golpeando o a lo largo de la costa. Usted vive en un estado costero y usted viene del oeste y del norte, viniendo al sur, viniendo en esta dirección, sudeste, llegando aquí. Usted es de California, correcto, y es de una ciudad llamada Lip Ops o algunos. Lip Oaks. Y si Jesús pudo decirlo a Pedro, ¿quién era? ¿Cree que él puede decirme quién es usted? B.A. Bauch. Bauch de Lip Oaks, California. ¿Cree usted? Párrafo 80. Venga acá, oh Dios eterno e inmortal. Sé misericordioso nuestro Dios con los necesitados esta noche y sana a los enfermos. Bendice a este hombre a quien bendigo en tu nombre y que reciba lo que él ha pedido en el nombre de Cristo. Amén.
crea con todo su corazón ahora, vaya y sea sano. Amén, hermano, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga. Para concluir con este glorioso mensaje, uno más grande que Salomón, está aquí, mensaje predicado el día 28 de febrero del año 1957. Vamos a concluir con el párrafo del 81 al 88. Solo queremos mostrarles algo. El problema del corazón es algo malo y peligroso, pero Cristo vive en nuestro corazón. ¿Creen ustedes eso? Todos ustedes aquí con problemas de corazón, levanten sus manos que tienen problemas del corazón. Miren aquí, vean, no hay manera de decirles cuál es cuál. Póngase de pie entonces, alabado sea Dios. Si ese mal dejara a este hombre, el mismo Dios que sanaría a este hombre lo sanaría a ustedes. ¿Lo creen? La oración de fe salvará al enfermo. Hermana de Lubbock, Texas, crea usted ahora. 82. Oremos, oh eterno Dios inmortal, te ruego que seas misericordioso con estos que están parados ahora, y ruego que eches fuera el mal de ellos y que el Espíritu Santo haga ahora mismo una obra en los corazones de estas personas que lo concluirá. Entonces que ellos puedan ser completamente sanados y salgan de este edificio esta noche, regocijando y gritando las alabanzas del Señor, lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 83. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Vayan con fe, creyendo y crean que Dios lo hará. Y el asma también se irá, hermano. Tal como cuando usted se sienta y se levanta de la silla. Todos los que tienen asma, pónganse de pie. Pónganse de pie todos los que sufren de asma. Aquí está la hora en que verán a Dios hacer una cosa tremenda. Venga aquí, hermano. Oh Dios sempiterno y eterno, quien resucitó al Señor Jesús y está aquí esta noche. Satanás, tú estás expuesto, tú estás derrotado. Has estado derrotado por 2000 años y la gente lo está descubriendo ahora. Sal de estas personas, espíritu de asma. En el nombre de Jesús te desafiamos por la fe de la resurrección. Amén. El Señor bendiga, hermano, que nunca le moleste. Párrafo 84. Usted caminó muy diferente cuando se levantó entonces. Si usted cree en con todo su corazón, usted nunca tendrá que ponerse de lado para salir de la calle ya más o salir de la cama con artritis. Dios le hará estar bien. ¿Lo cree? Eso se ha ido ahora. Así que simplemente siga su camino regocijándose y agradeciendo a Dios. Párrafo 85. Un problema femenino, trastorno femenino, Dios puede sanar eso como puede sanar cualquier otra cosa. Todas las damas que están sufriendo con este problema femenino, póngase de pie ahora mismo para ser sanadas por toda esta oración. Oh, aquí está la manera para lograr que la gente sane. ¿Cuántos de los que se pusieron de pie hace unos momentos sienten que están sanados? Levanten sus manos. Ustedes que se levantaron desde que hemos estado, solo vean, es la obra de Dios. Párrafo 86. Oh, eterno y bendito Padre, traemos a estas personas en tu presencia ahora por medio de la oración, manteniéndolas allí en el nombre de Jesús y condenados al enemigo que está haciendo sufrir a nuestras hermanas. Déjalas, Satanás, y sal fuera en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Que Dios le bendiga, señora. Ahora vaya, ahora no piensen así. Esa es la razón por la que lo reprendí. Párrafo 87. Oh, ¿están felices? ¿Están satisfechos de que el Dios del cielo aún envía dones a la tierra? El Dios del cielo ha vindicado su palabra, que Él resucitó en su Hijo Jesús, y Él está aquí mismo ahora, Él está presente, y Él puede hacer que cada persona aquí esté completamente sana. Ahora mismo, si lo creen, ¿lo aceptarán? ¿Cuántos lo creerán? Solo permanezcan con sus manos levantadas. Ahora levanten su cabeza hacia el cielo. También en la línea de oración, levanten sus manos. Párrafo 88. Ahora bien, si ustedes han confiado en mí que soy el siervo del Señor, yo les he predicado la Biblia y que es la verdad, porque Cristo ha bajado y me ha permitido demostrarles que Él está aquí, vivo y resucitado de entre los muertos. Entonces, óiganme hablar la verdad solemne. Él fue herido por sus transgresiones. Por sus llagas ustedes fueron curados. Ustedes tienen el poder dentro de ustedes y tienen la fe para ejercitarlo. ¿No creen? Satanás, deja esta audiencia en el nombre de Jesucristo. Sal de esta gente en el nombre de Cristo. Póngase de pie, alaben a Dios. Solo levántense y denle alabanza. Creo que cada uno de ustedes está sanado. Den a Dios la alabanza y la gloria. Amén.
Hermanos, hermanas, de esta manera hemos concluido este glorioso mensaje, uno más grande que Salomón. Está aquí, mensaje publicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de febrero del año 1957, que quede plasmado en vuestros corazones. Todavía tenemos un tiempito, vamos a pasar de inmediato a un nuevo mensaje titulado... El ciego Bartimeo, predicado en Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, el día 1 de marzo del año 1957. Iniciamos con este nuevo mensaje y tengamos el privilegio de lecturar estos gloriosos mensajes enviados por el profeta Elías. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 1 al 5. Amén. Iniciando con el mensaje, el ciego Bartimeo, predicado el 1 de marzo del año 1957. Párrafo 1. Inclinemos nuestros rostros solo un momento. Nuestro bondadoso Padre Celestial, estamos agradecidos contigo, el Dios Todopoderoso, por darnos el privilegio de reunirnos otra vez, de congregarnos para adorarte en espíritu y en verdad. Y oh Dios, oramos esta noche que el Espíritu Santo tome la palabra y la dé a cada corazón según la necesidad que tenemos. Salva a los perdidos y trae de nuevo al redil al errante y sana a los enfermos y te daremos la alabanza. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos confiando en Dios para grandes cosas esta semana y la siguiente semana. Y estoy intentando ahora, con ayuda del Señor, de solo hablarles lo que mejor que pueda bajo dificultad. Tengo la garganta mala. La semana pasada estuve en Minneapolis, o la semana antepasada, mejor dicho, en Minneapolis, Minnesota. Y estaba entre 0 y 10 grados bajo cero. Y saliendo del edificio, muy caliente, bueno, luego entonces el viento me pegaba y yo desarrollé, no sé si es una garganta apretada o si tengo un pequeño resfriado. Párrafo 2. Y luego otra cosa que más o menos me frena, me estoy haciendo viejo y decrépito, supongo. Tengo un diente de enfrente que se me estaba saliendo y le tuvieron que poner un alambre, un diente postizo para sostenerlo. Y mi lengua pega con ese alambre y me detiene un poquito. Pero ustedes me tolerarán, estoy seguro. El Señor les bendiga. Oh, es un privilegio hablar del Señor Jesús y adorarlo. Y de reunirnos con este excelente grupo de hombres. Y me acabo de enterar el día de hoy que hay 22 iglesias patrocinando esta reunión. Y ciertamente me siento agradecido con este grupo ministerial de Phoenix, Arizona, por invitarnos a su hermosa ciudad. Y estoy seguro que aquí al venir he venido a hacer el bien y en todo en lo que pueda ayudar para hacerle mejor, o no mejor, sí, mejor, una mejor situación, un mejor fluir del espíritu. Y las palabras, lo que estoy tratando de decir es esto, una cooperación completa entre todas las iglesias del Dios viviente. Esa es una de las cosas más grandes. Párrafo 3. Ahora, esta semana estoy tratando de poner mi tiempo en la predicación o para sanidad. Y la siguiente semana, si es la voluntad del Señor, quiero predicar sobre una sanidad mayor, una sanidad en un estándar más alto. Viene siendo la sanidad del cuerpo del Señor Jesús, su cuerpo partido en la palabra. Y nosotros juntos, como hermanos, y cómo es que el compañerismo de la gran iglesia del Dios vivo, el Señor mediante. Por supuesto que estaremos orando por los enfermos de la misma manera, pero esta semana estoy tratando de mantener el tema de la sanidad física. Y si Dios quiere, ya sea mañana en la noche o el domingo en la noche, quiero traer a la gente a la plataforma y orar por ella a medida que vienen, sin el discernimiento. Párrafo 4. Hace unas semanas me encontraba en Lima
Ohio, y el señor Bailey, el doctor Lee Bailey, un gran hombre en la Asociación Bautista, y él vino a la plataforma y me dijo, discúlpenme, él vino a mi habitación de hotel y dijo, hermano Branham, cuando llegué a su reunión en Vancouver, British Columbia, hace mucho tiempo me fijé que usted solo detenía a las personas cuando necesitaban ser detenidas, ¿ven? Aquellas que habían pecado y habían hecho cosas erradas bajo el discernimiento, usted lo captaba. Por el resto, usted oraba y dijo, yo asistí a la reunión y nunca vi a una persona que pasara por la plataforma que no haya sido ayudada por la oración mientras usted estaba orando. Así que di un giro y tuve una noche como esa. Y saben, el Señor Jesús simplemente obró tan maravillosamente con nosotros. La primera mujer que llegó a la plataforma tenía unos aparatos ortopédicos sobre su espalda. Párrafo 5. Y ahora uno tiene que tener mucho cuidado al lidiar con la gente, especialmente cuando les está pidiendo que hagan algo que uno sabe que ellos, a menos que usted sea guiado por el Señor para decirles, es mejor que se mantenga quieto, deje que se base en la fe de ellos. Pero cuando usted ve y sabe que es el Señor, entonces puede estar seguro de que todo estará bien. Ese aparato ortopédico se le cayó de la espalda. Ella lo dejó caer, ¿ven? Así que, siendo por visión, yo le dije que fuera y se quitara el aparato ortopédico. Las damas la llevaron al cuarto de atrás y ella vino a la plataforma moviendo ese aparato ortopédico y glorificando a Dios. Y en la línea un poquito más atrás estaba una dama que tenía un nódulo que le salía del cuello, por aquí. Y ante miles de personas, yo solo puse mi mano en el nódulo y comencé a orar por ella. Ahora, yo sé que esto pudiera sonar extraño para la gente, pero se sintió como si algo se resbalaba por debajo de mi mano. Y cuando quité mi mano de la garganta de la mujer, ante miles de personas del lugar, ese crecimiento había desaparecido justo delante de la audiencia. Ahora, cualquier persona mentalmente bien sabría que Dios tenía que hacer eso. Se tenía que llevar a cabo un milagro. Queremos tener ese tipo de línea, si es la voluntad del Señor, solo probando nuestra fe en la promesa del Dios en unas cuantas noches. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina, por su lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, el tiempito nos ha cortado ya y vamos a terminar porque más adelante tenemos un servicio culto y vamos a darle gracias. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por la gran oportunidad y el privilegio que tú nos has dado, Señor, de lecturar estos gloriosos mensajes donde tú, oh Padre, enviaste en este último tiempo al séptimo ángel a revelar todos los misterios, y ya no hay ningún misterio, solo depende de nosotros, oh Padre amado, donde tenemos que comernos el libro, oh Padre, y ahí está, como águilas comiendo carne fresca, oh Padre, y volar muy alto, Señor. En esta tarde te decimos muchas gracias a los hermanos y hermanas que han estado en la cena, Señor. Si el día de mañana tienes un día más para nosotros, continuaremos con este glorioso mensaje, la lectura de estos mensajes, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Gran. Dios le bendiga, hermana Reina. Dios le bendiga, hermana Rosalía. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Dios le bendiga, hermano José. Temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo,
Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes de Israel se convencieron. Como Noemí de regresar a Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Durante el tiempo del quinto sello, los sobrevivientes se convencieron, como Noemí, de regresar a Eres Israel, y allí pronto celebrará su fiesta de expiación. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Teofanía. Oh, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Jesús, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Teofanía. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Adorad al Verbo de Dios, el
sello, los sobrevivientes de Israel.